Presentamos A Ducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. Bienvenidos. Un cordial saludo al Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, en nombre de A Ducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa A Ducesar Somos Todos. Pues bien, una vez más la Junta Directiva de A Ducesar seguimos denunciando ante la opinión pública el servicio inhumano, inoportuno y de falta de calidad que viene prestando la UT Foscal CUP-SEMA, anteriormente médico preventiva, al Magisterio del Cesar y sus beneficiarios, en la que se atenta contra la vida y la salud de los usuarios. La salud es un derecho fundamental y no un negocio como lo manejan los operadores de la salud, como es el caso de UT Foscal CUP. Denuncia que hacemos por las múltiples dificultades y barreras que impone el operador para la prestación del servicio de salud, excusas injustificadas para realizar procedimientos de hospitalización, cirugías, citas con especialistas, citas con medicina general, entrega de medicamentos, la falta de continuidad e integralidad en el servicio de salud. Denunciamos el incumplimiento del contrato, el pésimo servicio, y exigimos un servicio de salud digno, oportuno y de calidad por la entidad prestadora. Exigimos a la fiduprevisora y al FOMA que haga cumplimiento y seguimiento, auditoría a la calidad de la prestación del servicio de salud y exija el cumplimiento del contrato y se apliquen las sanciones a que haya lugar. Pero al mismo tiempo le exigimos al Ministerio de Educación Nacional, como fideicomitente, al FOMA, no más prórroga con los actuales contratistas. Llamamos al Magisterio del Cesar de Valledupar a denunciar el pésimo servicio de salud y a defender el modelo especial de salud e instaurar las respectivas quejas y peticiones en los formatos que hemos compartido, el cual está enlazado con la Superintendencia de Salud, la Fiduprevisora, Procuraduría, A Ducesar y la Entidad de Salud. Por otro lado, decirles que se inició el pago de los intereses de la cesantía, salió la primera nómina que fue abonado a los docentes en el respectivo banco BBVA, posteriormente se verá reflejado en los demás bancos. Los intereses corresponden al 9.22% del acumulado de las cesantías a corte de 31 de diciembre. Si algún docente por situaciones ajenas no le ha llegado sus intereses, fueron mal liquidados, vamos a publicar el próximo martes un formato para que hagan dichas peticiones a la fiduprevisora y les sea solucionado la dificultad que haya presentado. Entonces estaremos atentos a publicar ese formato. Por último, decirles que la Comisión Nacional del Servicio Civil amplió el plazo para el cargue y actualización de documentos para los docentes que superaron el concurso
de ingreso, las pruebas de actitudes, competencia, las pruebas psicotécnicas, y obviamente ese plazo es hasta el próximo 21 de marzo hasta las 11:59 de la noche. Por lo tanto, le hacemos un llamado a los docentes que aspiraron y lograron aprobar dichas competencias, actualizar y cargar en el CIMO los documentos antes requeridos, porque son de vital importancia para quedar bien posicionado en las listas de elegibles. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Hola compañeros y compañeras maestros de Valledupar del Cesar de Colombia. Un saludo de parte de María Yamila Brito de Armas, directiva de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Es un gusto estar desde este medio, Aducesar somos todos, con ustedes y compartir un poco de la vida sindical y de la vida política. Comienzo diciéndoles, compañeros y compañeras, que tenemos hoy una nueva ministra, Aurora Vergara Figueroa. FECODE se ha reunido con ella y con el presidente Gustavo Petro. Las cosas avanzan con buen viento y buena mar, y estamos viendo algunas situaciones que se dan a nuestro favor. Hoy podemos decir que se logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la reforma al Sistema General de Participaciones, cosa que nos llena de regocijo, de alegría, pero no impide eso a que estemos prevenidos, en pie de alerta, porque los derechos se deben luchar. Debemos estar en la lucha permanente y en la movilización y en la concertación para lograr todos esos beneficios que de alguna manera dignifican la profesión docente y enrumban a la educación pública en Colombia. Hoy ese proyecto se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo, y de verdad que nos complace, porque hace rato venimos en eso, para recomponer los procesos educativos al interior de las instituciones educativas y la canasta educativa, para que los niños, niñas y jóvenes tengan mayores oportunidades al educarse. También decirles, compañeros y compañeras, que se logró sacar del Plan Nacional de Desarrollo el artículo 101 y 102 que permitían el modelo híbrido y una reforma bastante lesiva para el FOMAC, para nuestro Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Cambiar la estructura administrativa y dejarlo en manos de cualquiera, pues eso de alguna manera preocupa grandemente. Hoy se logró que ese artículo 101 y ese artículo 102 fuera también retirado del Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí vamos avanzando, avanzando a paso lento, pero consiguiendo cosas. Hoy, de todas maneras, le decimos a ustedes, maestros y maestras, que hay que estar alerta, que hay que estar alerta, porque jamás el sindicato debe bajar los brazos y bajar las banderas de la lucha y la movilización. Claro que dentro de esa lucha y de esa movilización también están los diálogos concertados, el diálogo social, y conseguir desde ese camino todo lo que coadyuve o ayude a reforzar esa educación pública y a buscar dignidad para la profesión docente. También les comunico que hay asamblea federal extraordinaria los días 20, 21 y 22 de abril para compilar todas esa información que han mandado las filiales a la FECODE relacionada con el borrador del Estatuto Único de la Profesión Docente. Se ha mandado sendas o cantidades de propuestas para enriquecer ese borrador y llevarlo a la comisión tripartita de ese proyecto para conseguir
o lograr ese estatuto que tanto anhelamos, ese estatuto que nos va a unir a todos los docentes de Colombia, ese estatuto que pensamos que nos debe dar mayor dignidad y mayor oportunidad en este quehacer laboral. En eso estamos, compañeros, y aquí en el Cesar, pues se comenzó la negociación colectiva con Aducesar del pliego radicado y ya se han dado 3 reuniones y vamos avanzando en esas propuestas que tenemos reseñadas en ese pliego de peticiones que buscan también recomponer los procesos al interior de las escuelas del Cesar, porque estamos reunidos en este momento o nos estamos reuniendo con la cartera de educación departamental. El municipio de Valledupar todavía no nos ha citado para comenzar negociaciones, pero estamos en espera de eso y pensamos que la semana entrante ya comenzaremos también en esa mesa de concertación. También decirles, compañero, que acaba de haber el plenum de presidentes de los sindicatos seccionales de Aducesar y ahí pues se dio un encuentro lleno de cordialidad, enriquecido en propuestas que se acogieron, que están ahí reseñadas y vamos a caminar en el cumplimiento de ella si es posible hacerla. Decirles que esto es un logro porque para eso nos eligieron a nosotros como miembros de la Junta Directiva de Aducesar para sentarnos con nuestras bases porque son ellas las que deciden en esta vida laboral que nosotros tenemos a través de esa representación sindical. También les comunicamos, compañeros y compañeras, que venimos haciendo reuniones consecutivas, periódicas, con SEMA, nuestra prestadora de salud en el Cesar y en Valledupar, pero el parte no es halagador. Sabemos que tenemos un caos en la prestación del servicio, un servicio indignante, pero estamos buscando esa estrategia de diálogo y de hacer propuestas sobre la mesa que recompongan este proceso de atención al usuario de manera más digna, con oportunidad, porque nosotros pagamos el servicio, eso queda claro, y pues nos merecemos una atención oportuna. Estamos en ese proceso hasta que se den las nuevas licitaciones y les decimos que si este diálogo cordial en las mesas de manera periódica con los directivos de SEMA no funciona, pues buscaremos estrategias más drásticas para exigir un servicio de salud digno y con verdadera oportunidad. De igual manera, decirles que se acerca un proceso eleccionario desde FECODE y desde la CUT Nacional. El 26 de mayo hay elecciones para elegir junta directiva de FECODE, para elegir junta directiva de la CUT Nacional, para elegir junta directiva de la CUT Cesar, para elegir delegados a la CUT Nacional y para elegir delegados federales. Decirles, compañero, que este es un proceso al que se debe estar atento, porque son ustedes los que votan, son ustedes los que eligen, por lo tanto, son ustedes los que pueden exigir buenos procesos al interior de los sindicatos. Ustedes tienen todo el derecho, entonces yo los invito a afiliarse, porque a través del sindicato también hemos alcanzado grandes beneficios, grandes logros, grandes derechos. Entonces, los invito a eso y que estén atentos a este proceso eleccionario. Decirles que desde la Unidad Democrática, que es nuestro movimiento, estamos moviéndonos con candidatos. Este movimiento se ha caracterizado por la participación de todos y todas, se ha caracterizado por democratizar sus procesos eleccionarios. Y aquí estamos, compañeros, con un abanico de participantes para que ustedes tengan a bien marcar ese día y ayudar a ese proceso de elección que es democrático. No queda más, compañeros, que decirles que aquí estamos en este proceso sindical desde la Junta Directiva para colaborarles a todos y a todas porque ustedes son los autores de que nosotros estemos acá. Un saludo, bendiciones, mil y que tengan un feliz día. Aducesar vela por la defensa de los docentes.
En Aducesar Somos Todos tenemos nuestro invitado especial. Un saludo especial a los compañeros del departamento del Cesar, por invitación del compañero Leonardo Hoyos, de la compañera María Yamile Brito y el compañero Gustavo Alfonso Palacios, miembro de la Junta Directiva de Aducesar. Hemos venido conociendo la problemática de este departamento y nos parece muy importante el compromiso que hemos asumido con el magisterio de seguir trabajando por las reivindicaciones importantes en lo referente al Estatuto Único, al tema de la salud, de los maestros provisionales, la búsqueda de dignificar la profesión docente y financiar adecuadamente la educación a través de una reforma constitucional, el artículo 356 y 357 de la Constitución, el respaldo a las reformas sociales que viene implementando el gobierno del cambio. Esto nos lleva a plantear que estamos en un sindicalismo de corte de un liderazgo social y político. Social por cuanto las necesidades del pueblo colombiano son múltiples, se requiere de una acción de estas reformas importantes. Hola compañeros, mi nombre es Edel Enrique Nieto Villegas, docente del municipio de Curumaní. Quiero mandarles un saludo muy especial a los compañeros del programa Aducesar Somos Todos. Felicitarlos por tan hermoso programa donde se le da el espacio a todos los docentes para expresar sus inquietudes. Aspiro a la regional CUT por el centro del Cesar y estoy pidiendo el apoyo de los amigos que quieren un cambio, que quieren unos nuevos horizontes en el tema del sindicalismo. Hoy quiero recordarles que a pesar de tener un presidente amigo, aún seguimos con algunos problemas que nos aqueja a los docentes, como es el problema de la salud. Sigue siendo tardía las citas, sigue siendo el medicamento no el mejor suministro para los problemas de salud que tenemos los educadores, y en eso tenemos que tener mano firme, seguir reclamando nuestros derechos. Espero pues que nuestro presidente nos responda a nuestras necesidades y así nosotros también poder orquestar sus ideas, sus nuevas propuestas. Espero pues que ustedes depositen su voto de confianza en este servidor, en este docente que siempre ha estado en estas luchas sindicales. He sido dos o tres veces sindicalista aquí en la regional de Curumaní. Desafortunadamente no se me ha brindado los espacios adecuados y por eso estoy ahora en la Unidad Democrática, donde me han brindado el apoyo, donde me han dado una nueva participación, y quiero que ustedes me apoyen con su voto. Seguro que no los voy a decepcionar. Edel Nieto Villegas, a la CUT por el centro del Cesar. Espero, amigo, compañero, hermanos, su apoyo ideal para seguir trabajando por los derechos. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar vela por la defensa de los docentes.